La fórmula que al parecer eligió el peronismo, la fracción mayoritaria del peronismo, es una fórmula para perder. No digo solo por el binomio presidencial, todo. El nombre, Unión por la Patria, que sean dos varones millonarios, sin ningún atractivo ni carisma especial. Uno de ellos especialmente conservador, como Juan Mansur, que apenas se aprobó el aborto legal, lo bloqueaba en su provincia. Recuerden, fue denunciado por esto el propio ex ministro de Salud y ex jefe de gabinete. Pero además, un hombre vinculado con los intereses más concentrados del mundo de los laboratorios, de la embajada de Estados Unidos. Un hombre que amasó una fortuna difícil de explicar para un político, aunque todos los políticos del norte, salvo alguna excepción, son mega archimillonarios. Pero un tipo que amasó una fortuna muy difícil de explicar y que además, perdón, tiene terminales absolutamente polémicas para el otro sector del oficialismo. El otro, Guado de Pedro, hijo de desaparecidos, reprimido él mismo en 2001 y portaestandarte de lo que podría ser todavía en la reserva de progresismo del Frente de Todos, o lo que era antes el Frente de Todos, pero últimamente más atento a sacarse fotos con Barrio Nuevo que con las víctimas de las represiones. Además, la presencia de Mansur en la fórmula, ayer ustedes lo escucharon acá a Rubén Rivarola, el presidente del PJ de Jujuy, que le votó la reforma constitucional a Gerardo Morales y que avalaba la represión que se dio de algún modo en este último tiempo. Bueno, lo escucharon ustedes acá mismo decir que a él le gustaría que fuera Mansur el candidato. Pero además de esto, además de sus características personales, son dos tipos que fueron funcionarios clave de este gobierno. ¿Cómo van a hacer para despegarse? ¿Cómo va a ser el peronismo para decir vamos a hacer otra cosa distinta a la de este gobierno que llegó al 120% de inflación interanual? Pero nuestro binomio presidencial es el ministro de Interior que estuvo durante todo este gobierno y el jefe de gabinete de un tramo decisivo. Porque Mansur fue jefe de gabinete de Alberto Fernández. Entonces, ¿van a poder hacer campaña diciendo el nuestro, si ganamos, va a ser un gobierno distinto, cuando los dos tipos que están en la boleta lo integraron y además lo integraron en su corazón? Bueno, es raro. Del otro lado, cierran filas en torno a una represión ilegal e indiscriminada como la que se dio en Jujuy, condenada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es un organismo que difícilmente podría considerarse de izquierda o kirchnerista, condenada por la ONU, condenada por todos los organismos de derechos humanos, pero que además esa represión se llevó adelante para mantener a los docentes cobrando sueldos de hambre y para pasarles por arriba a las comunidades originarias que piden más controles para la explotación del litio. Que uno podría decir, el litio hay que sacarlo y no podemos mantenernos en el atraso de un recurso no explotado con pobres a su alrededor, gente que no tiene cómo ganarse el sustento, pero que en este caso ni siquiera se plantea una consulta o control ciudadano de esas explotaciones. Se plantea directamente correrlos de la ruta a balazos limpios y a macanazos. Hablan abiertamente los opositores, porque hay que escucharlos, desde los más moderados hasta los más duros ahora. Ahora que se abroquelaron, en la conferencia de prensa de anteayer, Martín Lustó no estaba en una posición distinta a la de Patricia Bullrich. Miguel Pichetto no estaba en una muy distinta de la de Horacio Rodríguez Larreta. Hablan todos abiertamente de represión y de ajuste, de que van a hacer falta sacrificios, más sacrificios de los que ya hicimos estos últimos 6 años ya casi de pérdida de poder adquisitivo del salario, 5 años y medio. Pero ojo, hablan de sacrificios solamente nuestros, porque también mientras dicen que va a hacer falta un ajuste y que va a hacer falta una serie de sacrificios por parte de la sociedad, proponen bajarle los impuestos a los que se enriquecieron en estos últimos 5 años. Con el macrismo, desde 2017, desde apenitas que empezó su gobierno, y con la pandemia y sus efectos económicos que concentraron también los beneficios del crecimiento de estos últimos 2 años. Durante estos últimos años, primero por el desbarranque macrista y después por la pandemia y esa concentración de ingresos que te digo, se vivió una especie de implosión.
Yo varias veces hablé de esto acá en este espacio y lo viene tirando también como línea de para pensar nuestra realidad o nuestra coyuntura, la revista Crisis. La implosión, esa procesión que va por dentro. La gente deprimida, los problemas de salud mental, el encierro, la bronca, esa retracción de lo social, ese encerrarse en las redes sociales y también encerrarse en lo que uno cree, que también de algún modo alimentó a la ultraderecha, ¿no? A los libertarianos que bueno, ahí calaron profundo en la sociedad. Bueno, esa implosión ahora parece empezar a explotar, pero explotar en varios tiempos. Mirá, no solo en Jujuy. Antes de Jujuy hubo una pueblada en Salta, impresionante. Antes de eso, otra en Chubut. ¿Recuerden ustedes lo que fueron las protestas en Chubut contra la minería en la meseta central? Todos los líos que hubo ahí sobre esa discusión, pero también en las huelgas docentes, también en las huelgas de los trabajadores estatales. En Neuquén, recuerdo, los petroleros. Da la sensación de que eso, que fue resignarse, agachar la cabeza y mascullar la bronca durante este último tiempo, ahora empieza a emerger, empieza a explotar. ¿Se vendrá un 2001? Porque los parecidos son muchos, ¿no? La dirigencia política no enamora, no encuentra un cauce para esta situación, no promete una mejora económica, sino que al revés. Algunos dicen, tenemos que sacrificarnos más, y otros dicen, se viene una explosión tremenda, y después sí, el crecimiento. Pero la realidad es que el futuro no se ve por ningún lado. Cristina Fernández de Kirchner decía el otro día que la situación actual es muy distinta a la de 2001, que ahora hay asignación por hijo, por ejemplo, que hace que el que tiene un hijo tiene un piso garantizado, unas 15 lucas para más o menos cubrir los gastos más elementales, que se jubiló un montón de gente que en aquel momento estaba en bolas. Es cierto eso, hubo moratorias que permitieron que se jubilara gente que no tenía aportes, muchas de ellas mujeres. Que hay 1.000.000 de salarios sociales, 1.200.000 para los desocupados, que en su momento fue lo que vino a ser Duhalde después del 2001, ¿no? Los planes jefas y jefes, el auxilio, el salvavidas, que en ese momento eran $150, ahora es menos, para los que no tienen nada. Bueno, evidentemente no es lo mismo, es cierto que no es lo mismo. La asignación por hijo cambia la ecuación, en la jubilación de los que no podían jubilarse cambia la ecuación, pero en un punto muy sensible es parecido, porque no hay futuro, estamos ahogados por una deuda impagable y la dirigencia política tradicional se quedó sin promesas. Todos sabemos que se viene una horrible y no sabemos cuánto va a durar. Es como un 2001, pero en cuotas. Es distinto, es cierto, no es lo mismo. A ver, en 2001 eran los clubes del trueque, por ejemplo, los que canalizaban el intento de supervivencia de esa parte de la población que, ahogada por el 21% de su ocupación de caballo, no tenía cómo mantenerse. Claro, lo que faltaba era guita en la calle. Entonces iban al club del trueque los que no tenían ningún ingreso, pero eran capaces de hacer un trabajo. Bueno, ahora todo aquel que es capaz de hacer un trabajo, trabaja, pero por una guita que no cubre ni la canasta básica de alimentos. Entonces ahora son las ferias de manteros improvisados que venden cosas de su casa para llegar a fin de mes, los nuevos clubes del trueque. ¿Viste ese fenómeno? Es realmente impresionante. Hay cuadras y cuadras de gente en distintos lugares del conurbano, pero también acá, en el Parque Centenario y en otros lugares, que sale a vender cosas que tiene, cosas de su casa, para llegar a fin de mes. En 2001 emergió otro fenómeno, que era la salada. La salada era, bueno, el único lugar donde la gente de clase media, baja o clase baja, podía ir a vestirse, si no, no se vestía. Bueno, ahora es la clase media que invadió la calle Avellaneda porque un pullover en el shopping vale 50 lucas. Una campera vale 80. Entonces la clase media ya no puede ir más al shopping. ¿Qué hace? Va
a Avellaneda, donde antes iba solamente el revendedor de provincias o la clase media o clase media baja. Bueno, esos rasgos son los que conectan esta situación con aquella. Pero los rasgos políticos, la orfandad de alternativas, esa sensación de que no va a haber nada que votar, el voto bronca, el voto en blanco, la no asistencia a las urnas, las ganas de romper todo también que empiezan a emerger en distintas provincias, también conectan con aquel 2001. Que por supuesto no se va a repetir tal cual se dio, porque no hay partes de la historia que se repitan textualmente. Se dan en su contexto, se dan en otras circunstancias, con otros actores, con otras representaciones, con otras simbologías, pero pueden darse. Y hay que aprender de la historia, obviamente. Nosotros a 20 años del 2001 hicimos un documental. Cuando digo nosotros, digo Pato Escobar, César González, Nahuel Prado, Sabri Moreno. Bueno, la verdad es que ese documental conserva muchísima vigencia. Vayan a buscarlo porque lo dejamos colgado en la web gratis y en HD. Se llama Diciembre y habla de aquel 2001 que empieza a resonar en cada piquete, en cada represión y en cada fórmula que no dan ganas de votar ni en pedo. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovi.